Gabriel Pasos, director del Comité de Energía de Cadines, señala que este sector pide al gobierno se autorice a las industrias la compra directa a los generadores de energía eléctrica para elevar la competitividad y la producción a nivel regional. Es decir, aquí en Nicaragua solo hay 10 empresas que pueden comprar a los generadores. Y el límite mínimo es de 1 megawatt de consumo. En Guatemala, por ejemplo, hay más de 1,000 empresas y las empresas aún las de 100 kilowatts para arriba compran directamente a los generadores a unos precios mucho más competitivos que los que nos ofrecen aquí. Así que, ¿verdad? Por esa razón es que el costo de la energía eléctrica es uno de los elementos que más atrae ahorita inversiones en todo el mundo, no solamente en Nicaragua, ¿verdad? Así es que por eso es que la Cámara de Industria estamos luchando no solamente a que se reduzca el 20%, que nos permita comprar directamente a los generadores, tanto a los generadores nacionales como a los regionales en Centroamérica. Para eso es que hay un mercado regional de energía eléctrica. Y así como con nuestros productos que fabricamos, tenemos que competir con lo que produce Guatemala, con lo que produce El Salvador, Panamá, Costa Rica, igual podamos competir para adquirir la energía eléctrica más barata, más competitiva que nos ofrezca en todo Centroamérica. Asimismo, el miembro de la Junta Directiva de Cadine sostiene que al reducir la tarifa energética en las industrias, se elevaría el empleo y la producción en el sector agropecuario. Bueno, lógicamente, en dos formas, ¿verdad? Porque al reducir la energía eléctrica no es solamente para los industriales, también para los consumidores, para los hogares. Por lo tanto, ahora esa es una forma, ese es un beneficio, el ahorro en la familia. Pero lo otro es que se incrementaría la producción, se aumentaría el empleo, y sobre todo el empleo industrial, el empleo comercial, el empleo de, digamos, el sector turismo. Mucho depende de la energía eléctrica y son mucho mejores, lógicamente, que el empleo que está en el campo, que es donde Nicaragua es lo más fuerte. Nicaragua lo más fuerte es la parte agrícola. Pero ahí él no tiene ninguna incidencia el costo de la energía eléctrica. Aún más, algo afectado porque no pueden regar porque es muy alto el costo de la energía eléctrica. Si aquí fuera un precio mucho más competitivo, la producción agropecuaria se duplicaría posiblemente. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.